El Kia Seltos ha logrado lo que ningún otro SUV o crossover ha podido en nuestro país. En menos de un año de ventas se ha colocado ya como el más exitoso de todo México. Ahora, para redondear a toda su alineación, nos presentan esta variante SX, que mezcla lo mejor de dos mundos, tanto la eficiencia de un motor más pequeño, pero también muchos elementos de equipamiento al interior. Hola, yo soy Mau Juárez, estás en Motorpasión México y hoy acompáñame a conocer a la variante del Kia Seltos que viene a complementar a toda su gama, el SX. Esta variante SX se va a colocar justamente un escalón debajo de la GT Line, que es el tope de gama. En este caso, lo que vas a notar es que lleva todo lo mejor tanto por fuera como por dentro, pero con un motor un poco más pequeño. Sigue manteniendo esas medidas de 4.3 metros de largo, lo que lo va a colocar justamente contra los rivales más grandes de esta categoría. Tú sabes, algunos como pueden ser el Chevrolet Tracker o el Hyundai Creta, que es su primo hermano. Ahora sí, los detalles por lo que lo puedes diferenciar del resto de la gama es el hecho de que va a ser un modelo ya con los faros de LED y esta tira bastante atractiva que se extiende un poquito casi hasta el centro de la parrilla, el quemacocos y también las manijas de cromo. Fuera de ello, va a seguir manteniendo elementos como pueden ser los rines de 17 pulgadas en un solo tono, en este caso sin los contrastes rojos que sí tienes en el GT Line. También vamos a tener las carcasas de los espejos al color de la carrocería, unos rieles en el techo y algunos otros detallitos contrastantes en los costados, pues para darle un poquito más de expresión a toda la camioneta. Hay que aclarar que también las calaveras son de LED. El interior de la variante SX del Seltos a nivel estético no va a presentar cambios mayores, sinceramente, pero sí vamos a encontrar un muy buen nivel de equipamiento. En este caso, empecemos a hablar por el hecho de que tenemos la pantalla más grande, la de 10.25 pulgadas, obviamente ya con un toque de alta definición que la hace ver bastante bien, es muy simple de controlar y pues bueno, básicamente ya la conoces muy bien. Más abajo tenemos nuestro aire acondicionado automático de solamente una zona, tenemos cargado inalámbrico para smartphone, muy buen espacio para dejar cosas aquí en esta consola central, dos puertos USB y también una toma de 12 voltios. Un poquito más abajo te vas a llevar ya el selector de modos de manejo, porque sí, esta variante viene con selector de modos de manejo y también tenemos buen espacio en la zona central y un freno de estacionamiento, pues normalmente tradicional, un freno de mano como tal. Frente al conductor tenemos un cuadro de instrumentos análogo completamente, aunque sí con una pequeña pantallita de 3.5 pulgadas que ya sabes te da la información del viaje, de los consumos y cosas por el estilo, pero en este caso no es la de 7, que sí se ve un poquito mejor y tiene más detallada la información como en los otros modelos como el GT Line en este caso. El volante sigue siendo el mismo y pues en general la sensación de calidad, de la percepción de calidad que vamos a tener aquí, pues es la decente o la que esperarías de este segmento. Plásticos duros por doquier, pero también está acompañada de mucho plástico negro brillante, justamente para tratar de llamar la atención y realzar esta percepción de calidad. Lo logra, pero como siempre, ese es un detallito con el que hay que tener mucho cuidado, porque tú bien sabes que nada más con verlo, con ponerle el dedo encima y algo así, se empieza a manchar y se empieza a rayar. Fuera de eso, pues me parece un vehículo bastante completo, bastante cómodo. Tienes tus asientos forrados en piel sintética. En este caso no tenemos ajuste eléctrico para el lado del conductor. Todos los asientos o todas las configuraciones de posición y demás son manuales. Entonces, pues bueno, es uno de los detallitos que vas a llevar. Y como ya te había mencionado en el exterior, esta variante va a ser la única que ya va a poder llevar el quemacocos. Ahora sí, hablando del apartado de la seguridad, pues vamos a tener un nivel bastante completo y al que ya nos está acostumbrando Kia. Y en este caso van a ser las 6 bolsas de aire. Tenemos frenos ABS, control electrónico de estabilidad y una cámara de reversa con sensores de proximidad. Así que por ese lado creo que estamos todos cubiertos. Aunque sí, también la verdad, ya por precio creo que estaría cool empezar a ver al menos una alerta de punto ciego. Ah, eso sí, también te vas a encontrar con frenos de disco en ambos ejes. Ahora sí, en cuanto a espacio, en la parte trasera del Kia Seltos, de verdad que sorprende lo espacioso y cómodo que puede llegar a ser, porque como te puedes dar cuenta, al menos en cabeza tengo muchísimo espacio de sobra. Mido 1.75 y es más de un puño lo que tengo todavía de sobra hacia arriba. Vengo sentado súper cómodo. Las rodillas y los pies como tal, puedo meter los pies hasta abajo del asiento, incluso me puedes tirar un poquito y voy sin problemas. Y las rodillas, pues bueno, básicamente nadan en espacio. La parte central es bastante suave, es cómoda, el túnel de escape o transmisión en este caso prácticamente no existe y además tienes tu pequeño descansabrazos en esta zona para ir más cómodo en un viaje un poquitillo más largo. Eso sí, las amenidades no terminan ahí, porque sí vamos a tener salidas de aire acondicionado y también un puerto de carga USB para los ocupantes de la parte trasera, así que por ese lado lo tienes todo cubierto en esta área. En cuanto a espacio, para la cajuela te vas a llevar una capacidad de 433 litros, que está bastante bien porque incluso su primo, el Hyundai Creta, nada más se lleva 408 litros, entonces muy buen punto ahí.
Ahora sí, hablando del apartado de manejo que vamos a encontrar aquí en el Kia Seltos SX, pues hay que hablar primero del motor, que en este caso es algo ya conocido en toda la gama del vehículo. En este caso estamos hablando de un motor de 4 cilindros aspirado de 1.6 litros con 121 caballos de fuerza y 111 libras-pie de par, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades. En este caso lo que vas a encontrar como tal en este vehículo es el mismo motor que tenemos en el Kia Rio, tanto en su versión hatch como sedán. Y en general para la vida urbana, para el día a día, ya sabes, ir al trabajo, al súper, cosas por el estilo, es un motor pues suficiente, vaya, no es deportivo, no es de reacciones explosivas o que de verdad vayas a alcanzar velocidades de ensueño con una camioneta de este tipo, definitivamente no. Está pensado simplemente para llevarte, para traerte sin problema alguno, sin quedarse corto de potencia, pero tampoco sin darte consumos súper elevados o algo por el estilo, ¿no? Por ese lado me parece adecuado, tal vez en carretera por sus mismas características de motor aspirado y entre más vaya subiendo sobre el nivel del mar, en ocasiones le puede llegar a costar un poquito de trabajo ganar más velocidad, pero hasta eso es lo normal y lo tradicional de este segmento, no es realmente ni malo en ningún aspecto, pero tampoco es como que digas, vaya, es el motor del siglo. Simplemente una oferta que cumple y cumple con ganas, ya sabemos, con relativa confianza. Entonces, por ese lado, no hay mucho que criticar. Buen trabajo por ahí. Y pues bueno, en el apartado de la dirección, suspensión y demás, pues me parece que está muy bien enfocado al lado de la comodidad, tú sabes, y como ya te mencionaba antes, en ser de reacciones relativamente suaves, tranquilas, que filtre bien baches, topes y todo lo que te encuentras en la ciudad, para hacer tus días lo más tranquilos posibles cuando estás manejando, obviamente. Entonces, en este caso me parece que es de reacciones adecuadas, cuando entra rápido a las curvas sí tiende a inclinar un poquito, pero no es nada verdaderamente que te vaya a sacar un susto o que la electrónica no pueda llegar a controlar en dado caso que te estés pasando un poquito de los límites. Entonces, por ese lado me parece una muy buena opción, bastante balanceada, bastante cómoda, muy buena en reacciones. La dirección, a pesar de que sí es suave para que no te cueste trabajo maniobrar, pues tampoco es que sea de mantequilla como en otros vehículos de la marca en las que sí se exceden de suavidad. Entonces, por ese lado, pues sí es un vehículo con el que es muy, muy fácil vivir, muy cómodo de convivir, y pues básicamente eso. En el apartado de consumos vas a andar rondando por ahí de los 9.5, 9.8 kilómetros por litro, y ya sin nada de tráfico o en carreteras muy libres en donde no te estés excediendo en ir muy o llevar muy revolucionado el motor, pues sí vas a andar sacando cerca de 12 kilómetros, 12.5 kilómetros por litro, así que pues más que nada es un vehículo al que yo calificaría en casi todo aspecto como muy equilibrado. Ahora, si quieres saber un poco más del Kia Seltos en su variante también de 1.6 litros, aunque con un pequeño cambio en el apartado de equipamiento, y también de la versión GT Line con motor turbo de 1.4 litros, te voy a dejar en la parte de aquí arriba un enlace para que veas esos videos, o en dado caso lo vas a encontrar en el apartado de los comentarios para que puedas ver los videos de esos otros productos. Como te mencionaba al inicio, esta variante simplemente viene a complementar todo lo que ya conocemos con el Kia Seltos para que no se les vaya ni un solo cliente. En este caso también viene a llenar un hueco importante que había entre espacios de precios entre la variante EX Pack y también la variante GT Line. Estábamos hablando que antes se separaban por cerca de 50 mil pesos de diferencia. Ahora con esta variante justamente entra a la mitad, ya que cuesta 437 mil 900 pesos. Y pues como ya te había mencionado, sus principales rivales se encuentran en el Hyundai Creta, que es básicamente su primo, y en el Chevrolet Tracker. Para terminar de clarificar un poco en dónde va a encajar este Kia Seltos X, veámoslo así. Antes el Kia Seltos EX Pack no llevaba esos faros LED, pero sí llevaba quemacocos y algunos otros detallitos. Entonces, justamente para alguien que quería un EX Pack pero con faros LED y no podía dar el brinco hasta la versión GT Line, pues bueno, se creó este SX. Además, al EX Pack en nuestros días o actualmente va a perder justamente ese quemacocos y los faros LED, pues para dejarlo en un lugar más asequible. Y pues bueno, hasta aquí todo lo que tienes que saber de esta nueva variante del Kia Seltos, el SX. Cuéntame aquí abajo qué te parece, si te parece muy buena idea esto de dividir un poquito más o diversificar el número de variantes que tiene Kia con el Seltos. Yo soy Mau Juárez y nos vemos hasta la próxima. Agradecemos a Estacionamientos Deprisa por el espacio para la grabación de este video.